Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a esta jornada que hemos denominado Conversatorios Virtuales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos. Es para nosotros, como Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, el Colegio Salvadoreño de Biólogos y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia, Fondo de Inversión Ambiental del Salvador, Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador, Ministerio de Cultura a través del Museo de Historia Natural del Salvador, el Instituto para el Crecimiento Sostenible de la Empresa y Asociación Paso Pacífico. Es un placer que nos acompañen en esta tarde y que puedan participar de esta actividad. Mi nombre es Alejandra Trejo, pertenezco a la Sociedad Mesoamericana para la Biología y la Conservación, Capítulo El Salvador, y me acompaña Valeria López, de la Asociación de Estudiantes de Biología de la Universidad del Salvador. Nosotras estaremos moderando esta reunión y trasladaremos sus preguntas a la expositora. Trataremos de apoyar y colaborar para que esta jornada sea altamente exitosa. En esta tarde nos acompaña la doctora Sara Waterston, directora ejecutiva de la organización Paso Pacífico, quien es ecóloga formada en la biología en la Universidad Latina de Costa Rica. Luego recibe un doctorado en ecología de la Universidad de California y su investigación de posgrado se enfocó sobre la perturbación de incendios en los bosques secos tropicales y el uso cultural del fuego por las comunidades aledañas a estos bosques. Durante ese periodo de estudio se enfrentó con el roce entre las necesidades humanas y el precario estado de conservación en este ecosistema donde habita la mayoría de personas en la región. En 2005, ella cofundó la organización Paso Pacífico, que busca fomentar la conectividad, protección y restauración de ecosistemas del Pacífico Mesoamericano. En 2015, la doctora Otterstrom fue nombrada Ashoka Fellow por su emprendimiento social en el ámbito de la conservación de la biodiversidad. En esta ocasión nos dictará la conferencia Cada biólogo, un agente de cambio, aprendizaje e impacto. La doctora Otterstrom hablará un poco sobre los aprendizajes de Paso Pacífico en los 15 años que lleva esta organización trabajando en Nicaragua y sobre puntos clave para tomar acciones concretas y formadoras en la conservación con ejemplos en El Salvador. Buenas tardes, doctora Sara. Es un gusto que nos esté acompañando en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias. Estoy feliz de estar aquí con ustedes. El gusto de nosotros. Solo les recuerdo cuáles son las normas de la conferencia. Se cuenta con un tiempo aproximado de 45 minutos para la exposición. Luego de esto, nos trasladaremos para darle lectura a las preguntas y comentarios que el público nos haga a través de Facebook Live. Así que todos pueden dejar sus preguntas, saludos y comentarios en la sección de comentarios de Facebook Live. Y al finalizar la presentación le vamos a dar lectura. Les recordamos que esperamos que nos hagan preguntas sobre lo relacionado a la exposición y que todas las preguntas se generen en un ambiente de respeto. Así que sin más preámbulos, le damos la palabra a la doctora Sara para que nos platique hoy sobre su charla. Gracias. Bueno, yo agradezco mucho a ustedes, mis colegas biólogos, y también a la Sociedad Mesoamericana y los diferentes patrocinadores de esta charla. Realmente, cuando me invitaron a hablar, yo pensé cuál sería lo más apropiado yo compartir con ustedes, mis colegas. Y he decidido enfocar sobre ese tema de ser un agente de cambio. Y la razón por la cual es porque desde el 2019 que estoy empezando a conocer a El Salvador, estoy muy impactada, muy impresionada con la capital humana, con la calidad técnica de los biólogos, con la capacidad social, intelectual. Realmente hay un tesoro en el país, en el gremio de profesional de biólogos. Y realmente veo que estamos justo en el momento de palanquear estas habilidades y esas fortalezas. Entonces, antes de empezar y entrar profundamente a nuestro tema, quiero reconocer y dar esta presentación como dedicatoria a nuestro colega biólogo Luis Fernando Díaz Chévez, que se nos fue hace una semana
y nosotros en Nicaragua y realmente en la región todos estamos muy impactados. El COVID-19 lo tomó muy joven. Sin embargo, creo que estando aquí con ustedes puedo decir que él fue un agente de cambio. Y ahora que les voy a hablar de mi persona, quiero que cada uno de ustedes como biólogos aprovechen la oportunidad de pensar en ti mismo como un agente de cambio, sabiendo que los esfuerzos que hacen por conocer a la biodiversidad, por proteger a la biodiversidad, por capacitar a sus colegas, todos esos esfuerzos que hacen, hacen el cambio y son valiosos. Entonces, pues, esto lo hago por Luis, nuestro amigo. Perdón, sorry. Ok. Bueno, ¿quién soy yo? Ahora van a preguntar, ¿por qué está esa gringa aquí hablando con nosotros? Yo nací en el estado de Washington, en California. Digo, el estado de Washington. Y crecí visitando a mi abuela en California, visitando el zoológico de San Diego. Y crecí con una familia muy grande. Éramos y somos 9 hermanos. Y eso nos hizo como una vida muy, muy, de mucha actividad, mucho corre, corre. Y fue muy bonito. Y cuando yo creo que tenía 13 años, fui por primera vez a México, a los trópicos. Y yo me recuerdo muy bien que como familia visitamos a Palenque, a las ruinas de Palenque, y ahí se escuchaban los monos congo. Y yo estaba fascinada, asustada de todo, pero enamorada de la experiencia. En ese entonces, ¿cómo se dice? En el middle school, fui una estudiante destacada en las ciencias. Entonces, mi profesor escribió una carta a mis padres felicitándome por mi trabajo y diciendo a mis padres que yo he expresado mi deseo de trabajar en ciencias de conservación de vida silvestre y otras cosas. Bueno, como pasa a las chicas de 13 años, rápido se les olvidan las cosas y ahí continué con mi vida y empecé, cuando ya fui a la universidad, empecé a estudiar ciencias políticas porque pues soy apasionada también de las noticias. Entonces, cuando ya llegó las cosas de la vida, que son a veces trágicos, a veces son dramáticos en la vida personal de uno, termino viviendo en Costa Rica, porque ahí estaba mi papá y pues son cosas de la vida. Entonces, termino viviendo en Costa Rica y rápidamente me enamoré de nuevo con la biodiversidad, con las culturas, con las bellezas de Centroamérica, sobre todo las bellezas geológicas, los volcanes, las comunidades rurales en sus tradiciones agrícolas. Entonces, pues, me enamoré y logré estudiar en Costa Rica y luego continuar a hacer un posgrado en la Universidad de California Davis. Y en ese entonces, justo cuando estaba terminando mi doctorado, que volví a encontrar esa carta del profesor que dijo que Sara expresó su deseo de ser ecóloga. Y yo me quedé sorprendida porque cuando yo iba en ese rumbo de estudiar biología y todo el estrés de hacer un posgrado, a veces se me venía a la mente, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué tiene que ver esto con mi vida, mi niñez en Washington? ¿Qué propósito tiene? Y fue muy bonito para mí ver que ese deseo de trabajar en la conservación y como bióloga es algo que nació en mí desde muy pequeña. Y entonces me da más
me da una sensación profunda que yo tengo un propósito grande. Entonces, pues, como bióloga y como científica, pasé muchos días tomando datos, contando plantas, jugando con archivos de Excel. Y tuve una experiencia muy bonita en la costa de Nicaragua, en un área protegida que se llama Chocosente, que tiene un área de bosque seco muy, muy antigua y en buen estado de conservación. Y también que tiene una de las mayores playas de anidación de tortuga, le decimos paslama, la Lepidoloxis. Perdón, el nombre científico se me fue. Bueno, la cosa es que en ese periodo de hacer mi tesis, yo miraba todos los roces, ¿no? El tema de la ciencia, qué bonito descubrir, y luego también el tema de las comunidades y su necesidad de vivir, de depender de la tierra para su vida, para cultivar granos básicos y todo. Entonces, pues, me quedé como pensando mucho tiempo de cómo vamos a cambiar las cosas, cómo podemos hacer la conservación una forma que reconoce a las comunidades, que los incorpora. Y empecé a pensar en mi persona de como científica, como bióloga, qué tipo de bióloga quiero ser. Y realmente a veces, por lo menos en los Estados Unidos, a veces las carreras de científica exigen mucho tiempo de escritorio. Y creo que en todo lado, pues sí, y eso ni modo. Yo creo que todos tenemos que pasar muchas veces en el escritorio. Pero pues quedé pensando, bueno, la ciencia nos da y el conocimiento sobre la biodiversidad nos empodera para protegerlo. Sin ese conocimiento no podemos. Pero la emprendimiento de ser emprendedora, ese tipo de acción puede catalizar la conservación. Entonces, uno es estudiarlo y otro es hacer actividades y acciones que van a llegar a cambios y acciones que van a realmente mover a los paradigmas que actualmente vivimos. Y uno no puede estar sin el otro. Sin embargo, algunos biólogos tal vez no se dan cuenta que como biólogos pueden ser emprendedores. Entonces, como parte de esa historia personal mía, decidí cofundar a Paso Pacífico junto con Lisa González de Nicaragua en 2005. Y en ese momento, pues, para mí, yo lo siento como que fue ayer. Pero en ese momento dijimos, ¿dónde hay una brecha? ¿Dónde hay una necesidad de realizar la conservación en un lugar y de una forma diferente? Y decidimos que a pesar de mucha plática de la importancia del bosque seco tropical, los esfuerzos de conservación serias son muy pocas. O sea, realmente es mucho más fácil irse por una bonito bosque tropical húmedo que andar luchando con las espinas y las moscas y que se encuentra en el bosque seco. Y para peores, el bosque seco está lleno de la vida silvestre que todo nos preocupa, que son los humanos. Entonces, bueno, el Paso Pacífico tiene una misión y una visión muy grande. Y esa visión nace del corredor biológico mesoamericano. Y a pesar de que muchos de ustedes tal vez no vivieron al inicio del tiempo que fue como el 2000, cuando todos estuvimos con la esperanza y la emoción de la idea de un corredor biológico mesoamericano, es una visión muy digna y realmente
A pesar de que ha tenido muchos desafíos y muchos fracasos, para mí, y desde mi punto de vista, no es uno que debemos soltar. Es una idea muy, muy, para mí, muy precioso y realmente no es, es posible. Pues tenemos que trabajar, pero es factible. Entonces, una cosa obviamente que mencioné es que ese corredor biológico está lleno de personas. Y en Centroamérica es muy famoso porque es conocido como el corredor seco, donde sale la emigración, donde hay altas tasas de pobreza, donde realmente hay desafíos muy grandes, tanto para la biodiversidad como las personas. Y eso es algo que nosotros biólogos siempre tenemos que tener de frente, a pesar de que nuestra meta puede ser una cierta especie. Es, esa realidad, ese contexto social, económico, es muy fuerte. Y también es muy bonito, porque realmente si lográramos crear soluciones para el bosque seco tropical, son soluciones que podrían ser aplicadas en muchas partes del mundo y podrían tener mucha relevancia en todo el mundo. Bueno, Paso Pacífico, nosotros buscamos tener un trabajo que es pies sobre la tierra. O sea, que nuestro trabajo es en el campo y es basado en un lugar físico. Entonces, les voy a hablar un poco de nuestro primer región de trabajo, que fue el Paso del Istmo en el sur oeste de Nicaragua. Pero la idea es que cuando se hace la conservación, no es algo que hacemos desde la oficina, a pesar que yo casi siempre trabajo de oficina. La conservación se hace en el campo. Y la segunda parte muy importante de quiénes somos es que nuestras actividades son céntricos o centrados sobre los humanos. O sea, las soluciones que tenemos, estamos tomando en cuenta la cultura, la tradición, las creencias de las comunidades locales, ya sean indígenas o mestizos o comunidades que son asentados de la guerra, en el caso de algunas comunidades donde trabajamos en Nicaragua. Pero el punto es que no estamos buscando soluciones para la biodiversidad, estamos buscando soluciones para los humanos. Y eso tal vez es un poco diferente. Bueno, entonces, tenemos muchos 15 años, ya suena mucho, y hemos estado trabajando en una zona geográfica conocida como el Paso del Istmo. Y eso viene Paso Pacífico, el Paso del Istmo, y ahora estamos iniciando en lo que llamamos el Paso del Golfo. Y hemos tenido cierto impacto. Hemos logrado un programa de guardaparque junior donde involucramos a niños todos los años, más o menos un promedio de 100 niños por año. Trabajamos a base de los esfuerzos de guardaparques comunitarios, personas capacitados, tecnificados de las comunidades que son profesionales y tienen trabajo digno y ellos se dedican a cuidar los recursos de sus comunidades. Hemos logrado un aumento significativo en las poblaciones de lora nuca amarilla, mono de araña. Hemos documentado el regreso de grandes carnívoros como el jaguar. Nosotros hemos podido documentar la anidación de importantes especies de tortugas marinas como la báula. Y bueno, y hemos trabajado en un rango grande de esfuerzos, ya sea reforestación, campañas de limpieza de playa, desarrollo de tecnologías y diferentes inventos que hemos hecho para realizar, dar soluciones. Y hemos también trabajado en el diseño de áreas protegidas marinas. Entonces, pues, hemos hecho un montón de cosas y no todos han sido exitosos. Algunos han sido exitosos,
Pero el hecho es que hemos estado ahí durante muchos años. No entramos ahí pensando que íbamos a terminar en 2 años o que iba a ser un proyecto rápido. Paso Pacífico cree que la conservación depende de dos cosas. Una es una generación nueva, una generación capacitada, concientizada. Entonces, trabaja a nivel de tiempo de generaciones. Y segundo, a nivel de a escala de tiempo ecológica. Y eso, obviamente, esa escala depende de la especie en la cual trabajamos. Entonces, por ejemplo, con las tortugas marinas, una escala ecológica bastante larga, todavía no conocemos el impacto de nuestros esfuerzos. Bueno, después de esa historia de mi vida, les digo, ¿quién soy yo? ¿Quién soy como bióloga? Yo soy madre, soy científica, soy líder y soy emprendedora. Y soy colaboradora, quiero colaborar. Y sobre todo soy agente de cambio. Y creo que yo como mi persona veo que soy una persona que puedo, como bióloga, con mi conocimiento y también con mi pasión, puedo invitar y catalizar actividades de cambio. Entonces, pues, esa foto aquí en la derecha abajo, soy yo donde estoy en este momento charlando con ustedes en mi oficina en Ventura, California. Entonces, pues, ya me pueden imaginar aquí. Bueno, ¿quiénes son los emprendedores sociales? ¿Y por qué digo que ustedes, biólogos, son emprendedores sociales? Ustedes y los emprendedores son personas, individuos con soluciones innovadoras para los desafíos ambientales. Son ambiciosos, persistentes. Y para mí, lograr ser biólogo en una región que tal vez no ha evaluado suficientemente bien a la profesión, o no solo la región, o sea, en el mundo, llegar a ser biólogo, para mí demuestra uno que uno es persistente. Tal vez sus padres preferían que fueras llegar a ser abogado u otra profesión, pero su persistencia es muy importante. También ser emprendedor, uno tiene que abordar los principales problemas y tiene que tener nuevas ideas. Entonces, tiene que pensar, tenemos que inventar en ideas nuevas que podemos tener para nuevas soluciones. Y mire qué linda foto que es. La mayoría de ustedes conocen aquí, pero esta foto es de El Salvador, que es un paisaje increíble. Bueno, quiero dar una comparación para que vean lo que dicen los expertos en las cualidades que deben tener un buen científico y las cualidades que deben tener un emprendedor social. Digamos, en un paper del 2018, la revista Science dice, un buen científico debe tener persistencia, creencias internas, o sea, que tienes esa pasión, que ese propósito que uno sintió cuando decidió tomar la carrera de biología o que decidió de cuidar un animalito o recolectar una planta. Tiene que tener flexibilidad. Y eso sabemos por los golpes de la vida que tenemos que cambiar a veces y hacer giros, hacer cosas diferentes que jamás esperábamos. Pensamiento crítico, pasión, y debe tener y trabajar a través de redes sociales. Y cuando miramos cualidades de emprendedor social, es muy parecido. Una de las primeras cosas que dicen es creatividad, que para mí es parecido al pensamiento crítico, solo que tal vez un poco más loco. Y ahí es donde yo puedo meterme en esa zona porque la gente en Paso Pacífico pueden confirmar, pero muchas veces soy tan creativa,
creativa que invento cosas que son totalmente locas. Y realmente es un don y también una maldición. Bueno, confianza, empatía. Esa empatía para mí es parecido a creencias internas. Nos tiene que importar, nos tiene que importar que la gente tire la basura en el suelo, nos tiene que importar que un árbol se va a echar a perder. Tenemos que importar. Entonces, como ya miraron en las cualidades, los biólogos, nosotros biólogos, ya estamos equipados para ser agentes de cambio. Ya tenemos esas cualidades. No tenemos que decir, bueno, eso de emprendimiento, esa es gente de MBA o de business, no, yo no sé de eso. Nosotros estamos listos y equipados para ser agentes de cambio. Entonces, ¿por dónde empezar? Aquí le puse una foto de una bióloga salvadoreña muy buena, María José Meléndez, creo que es su apellido, que ella es un líder trabajando en su hotel Palo Verde, en la costa de Bálsamo. Y es un líder porque además de tener un emprendimiento social y de turismo, ella trabaja con las comunidades en el tema de Bálsamo, en la costa, en el tema de biodiversidad florística. También trabaja con las universidades en el tema de biodiversidad marina. Y realmente ella fue y ha sido una persona que me ha impactado mucho por su liderazgo como emprendedora. Y la tengo como su foto aquí porque para mí, por dónde puede empezar cada uno de nosotros, es por donde tenemos oportunidades, experiencia. Ella tiene una oportunidad, tiene un negocio que ella y su hermano construyó y eso le da la apertura y la oportunidad de crear los lazos y las conexiones con las comunidades con lo cual trabaja. Cada uno de nosotros tenemos vecinos o tenemos a veces una comunidad rural que tal vez ya conocemos bien porque hemos visitado mucho para el trabajo de campo, lo que sea. Pero en cada de esos lugares donde ya tenemos conocimiento, ya tenemos esas redes sociales, nosotros, ahí es un muy buen punto, muy buen lugar para empezar. Y hay que ser muy oportunista, ¿verdad? No es que hay muchos problemas por todas partes, pero hay que buscar donde hay oportunidad. Bueno, luego en la siguiente es el interés y la pasión. O sea, yo voy a confesar algo bien fuerte, que mi pasión no es en el tema de los desechos sólidos. A pesar que soy apasionada de que no boten la basura, y a pesar de que hemos trabajado muchos años en limpiezas de costas y en concientización de jóvenes, no es algo que a mí me interesa. Lo que a mí me interesa es la vida silvestre y me interesa el mar. Entonces, digamos, yo no me voy a meter de full o de completo en un tema de basura porque no tengo esa cosa en mi corazón. O sea, no es algo que puedo dormir y respirar ese tema. Entonces, deben tener ustedes uno o varios temas que realmente les apasiona y ir por ese lado. Y luego, tercero, es buscar soluciones nuevas y innovadoras. Y ese tema de nuevas a veces me cae un poco mal porque yo pienso que hay ciertas soluciones que no son nuevas, pero son comprobadas en la conservación. Por ejemplo, áreas protegidas privadas. Ese es un tema súper comprobado que es efectivo y funciona, y a pesar que no es como muy sexy, la verdad es que si se trabaja bien y se dedica el tiempo
bien largo y dedicado a llevar esa solución a cabo. Yo realmente pienso que las soluciones no tiene necesariamente tiene que ser nueva. La solución tiene que ser algo que a la cual uno se puede dedicar y asegurar que se lleva a cabo. Bueno, les voy a contar una historia y voy a ver la hora. Ok, una historia un poco sobre el programa de Paso Pacífico de Loros, porque es un programa que iniciamos en 2007 con hacer un monitoreo de nidos y ver que de 15 nidos que estuvimos monitoreando, solamente uno tuvo éxito. Los demás fueron árboles botados, depredados, saqueados. Y fue muy triste y fue en un momento que Paso Pacífico estaba decidiendo, escogiendo sus especies banderas. Y nosotros cuando hacemos programas usamos especies banderas como para motivar a la gente y para explicar a la gente la historia de la conservación y para poder ganar esa empatía de la gente. Y ya la nuca maría habíamos identificado por ser una especie sobre la cual ya hay mucha empatía cultural en la región. O sea, hay mucha tradición desde hace siglos y mucho conocimiento sobre la especie. Entonces ya de naturaleza ya lo teníamos como eso va a ser una de nuestras especies banderas. En ese momento la especie no estaba ni siquiera near threatened, estaba amenazada. What was it? Yo creo que pues no estaba en la lista roja cuando empezamos. Creo que estaba como dos categorías atrás. O sea, entonces en esos 15 años que hemos venido trabajando, la pobre especie ha ido desapareciendo. Y yo creo que tenemos bien, muy bien claras las razones por las cuales se está desapareciendo. Y creo que el problema mayor en este momento es la depredación por el tráfico de mascotas. Y seguro eso lleva décadas así de haber una extracción y un mercado. Y a pesar de que en los años 90 se cerraron los mercados internacionales, pues no por completo, pero por lo menos se bajaron. Perdón. Desde ese entonces, pues a pesar de eso, hay un mercado bastante fuerte, hay una demanda fuerte dentro de la región. Y hay muchos lugares donde está tan devastado las poblaciones que su reproducción es muy difícil. Entonces nosotros como emprendedores tuvimos, ok, ¿cuál es la solución? ¿Qué podemos hacer? Y la verdad es que no hay solo una solución. Teníamos que inventar y hacer soluciones diversas. O sea, bueno, primero que nada, que lo que todos nos gusta como solución es el monitoreo de poblaciones. Entonces iniciamos en 2007 con nuestro primer monitoreo y trabajamos varios años, pero ese fue como justo en la crisis económica. Entonces nuestro donante no invirtió en full, en pleno, pero nosotros continuamos. Entonces empezamos a ver, bueno, muchos de los árboles se estaban perdiendo por el desarrollo del turismo. Decidimos desarrollar programas de reforestación de cuenca y escogimos especies que son apetecidas por la nuca maría, con la esperanza que por lo menos si estamos renovando el hábitat, tenemos algo al futuro cercano que podemos, futuro cercano siendo la vida de una lora que puede ser 50, 60 años. Entonces, pues 10 años, 15 años tal vez es futuro cercano. Luego vimos que la nuca maría en muchos de los árboles que son más jóvenes en zonas de calidad, con una calidad de hábitat menor, nos hacía falta cavidades naturales. Entonces trabajamos con colegas en Cuba y Puerto Rico y nos enseñaron diferentes diseños de nidos artificiales. Y
sembramos, le decimos sembramos más de 40 nidos artificiales a través del paisaje. Y lo bonito de los nidos artificiales es que se hacen hábitat para muchos animales. Entonces, a pesar de que no todos han sido habitados por loros, la mayoría han sido habitados por mamíferos y otros aves. Entonces, ha sido como muy enriquecedora la experiencia de trabajar con esos nidos. Luego, pues, desarrollamos un equipo de guardaparques comunitarios, personas que hacen patrullajes en el bosque, apoyan en el monitoreo de la población, recolectando datos, y su mera presencia ayudan a bajar la presión y la depredación de nidos, porque ellos y las comunidades saben su rol y su propósito de estar ahí en la comunidad. Luego, pues, está el problema que todos sabemos, el problema de los tiradores o huleras. Que los niños, pues, por vagancia, como dicen en Nicaragua, por vagancia, andan tirando a los pájaros. Obviamente, realmente, conociendo los niños en zonas rurales, muchos les falta actividades que hacer. Necesitan alternativas. Y lo que es muy emocionante en el caso de El Salvador es que hay tanto aumento en la observación de aves que eso permite y representa una alternativa para esos niños. Igualmente, el programa de Guardaparque Junior es una actividad que realizamos dos veces por mes con estos niños y les da como una diversión y además un aprendizaje hasta que llegan a conocer los loros, las aves y toda la diversidad de vida silvestre y adquieren un mayor compromiso con la conservación. Y hemos visto ese compromiso porque algunos de los niños que fueron de ese programa ahora son adolescentes y vienen a ser voluntariados con los guardaparques de tortugas marinas y en el conteo de dormideros de loros. Entonces vemos que ese programa realmente está cambiando las actitudes y los intereses de estos niños. Bueno, aquí llego al punto donde siento que ha habido una innovación. Y no es una innovación que nunca se ha hecho en ningún otro lado, pero es una innovación que para mí hace la diferencia para este programa. Y es el pago de incentivo por protección de nido. Entonces, este señor aquí antes fue lorero, o por lo menos ellos me dicen que fue lorero y trabajaba en traficar nidos. Entonces, conoce dónde están los nidos tradicionales de los loros, sabe dónde, cómo identificar las señas. Y él tomó varios años, pero él ahora todos los años nos busca y nos encuentra dos o tres nidos y los protege. Y por cada niño nosotros le hacemos pagos, varios pagos, y hasta cuando ya los loros vuelan en la libertad, nosotros podemos celebrar y hacerle su pago final. Pero esa participación en el programa de incentivos ha ido creciendo. El primer año tuvimos creo que uno o dos participantes, la gente no creía que íbamos a pagar y preferirían vender sus loros al mercado negro. Y ya ahora la gente nos busca y nos dice, bueno, mira, tengo un loro por aquí, tengo un nido para allá. Y ahora no alcanza el tiempo de Marcos que anda incentivando, no alcanza el tiempo para tantos nidos. Pero bueno, eso creo que es como lo que le decimos en inglés, el secret sauce. En la salsa secreto, lo que está haciendo como un cambio radical. Y algunos de los protectores de nidos, un comentario, algunos han adquirido como una conciencia, una empatía por los loros. Otros solo les interesa el dinero. Entonces, no es un proceso de un día a otro que los hemos convertido. Todavía estamos en el camino.
Y tenemos ahora con esto, este señor que mira aquí o con los demás, vamos a hacer un retiro cuando se calma el problema del COVID. Vamos a hacer un retiro con todos los incentivados como para compartir experiencias y aprendizajes y motivarlos para las próximas temporadas. Ahí están los pichones, mira qué saludables. Y hemos tenido ciertos nidos que hemos tenido como a ciertos años que tenemos nidos de 4 loros en un solo nido como este. Bueno, como pueden mirar, este es solamente la cantidad fijo de pichones que han salido exitosamente documentado por Paso Pacífico. Como pueden mirar, y este no es un análisis sofisticado, es bien sencillo, vemos a través del año un aumento, y este año fueron 39 nidos, 39 loros o aunque 38, uno era de Chinandega, pero bueno, este 38 loros. Luego, lo que ha sido bien bonito y sorprendente es que hemos visto un cambio grande en el comportamiento social de los loros. Cuando empezamos en 2007, entre nosotros, entre los biólogos, dijimos, mira qué raro, en Nicaragua los loros no hacen dormideros, o sea, no se agrupen, no hacen agrupaciones grandes, solo andan solos, a veces son 4 o 5, pero no hacen esas agrupaciones. Ahora llegamos al 2019, estamos encontrando árboles donde este conteo es en un cierto sitio, pero hemos estado encontrando árboles con hasta 100 loros individuales. O sea, entonces ya están empezando a formar agregaciones sociales grandes donde pueden empezar a tener su estrategia social que tienen los loros en cuanto a su lenguaje, su estrategia de dispersión de semillas, etc. Y quiero mencionar que Paso Pacífico en 2019 empezó a trabajar en El Salvador en alianza con FUNCEL y la Fundación Enrique Figueroa. Y lo que me encanta y lo que me encantó ahí es que realmente nosotros llegamos con las soluciones nuestras, ¿verdad? Que son los incentivos, que este, el otro. Y Silvia Figueroa, de la Fundación Enrique Figueroa, ella dijo, bueno, eso me parece bien, pero ella, conociendo la realidad del campo, del sitio, dijo, necesitamos hacer algo más. Y ella y su equipo y su gente, junto con nosotros, construimos una cerca con rótulos alrededor del árbol donde había un nido de loro. Y los rótulos decían, este es un nido protegido, bajo observación. Ella puso todo el personal de su finca, del finca vecindaria. Y realmente, para mí es un ejemplo de innovación, porque no fue la solución de Paso Pacífico, tal vez fue la idea de Paso Pacífico llegar y decir, mira, protegemos los loros, pero realmente fue innovaciones que son locales, por gente que tiene ese conocimiento local y el liderazgo de emprenderlo. Bueno. Ahora voy a hablar rápidamente, lo siento que estoy hablando mucho, historias de aprendizaje, porque realmente no es tan fácil tener un éxito como hemos tenido con los loros, hemos tenido mucho fracaso en el camino, y quisiera resaltar el fracaso como un emblema del éxito, ¿no? O sea, si fracasamos en la conservación es que estamos avanzando hacia una meta grande. Entonces, en el tema marino en Nicaragua, iniciamos con un monitoreo de arrecifes, creo que fue en 2014 que iniciamos,
Y fue muy interesante porque los biólogos marinos que llegaron a ayudar dijeron, mira, o sea, urge empezar a trabajar con los pescadores en manejo pesquera. Pero platicando con los pescadores, como que no están de acuerdo, no están captando la idea de manejo de pesca. Lo que sería muy bueno es tener un modelo de manejo de pesca en la comunidad. Y miraron las mujeres en las playas recolectando ostras. Y dijeron, bueno, o sea, esto es justo una buena actividad, ¿verdad? Porque las ostras pueden ser bien sostenibles, es una fuente de proteínas, es una forma de empoderamiento de mujeres. Entonces, pues, pues se nos entró la idea. Bueno, esa es una nueva idea, una solución para las comunidades. Y aquí esta página tiene la estadística, ¿no? De casi la mitad de los emprendimientos fracasan en los primeros 5 años. Así es que tenemos que estar tranquilos y cómodos con el fracaso. Pero bueno, entonces nosotros empezamos con un grupo de mujeres en una comunidad en la costa, que son mujeres que tradicionalmente visitan las playas, usan más que todo martillo y sacan las ostras y venden la carne en crudo a los acopios o a los restaurantes en San Juan del Sur. Y las mujeres muy motivadas, nosotros también vamos a hacer acuicultura. ¡Wow! Ok. Entonces, ese fue como en el 2015 ya. Entonces, empezamos con un diseño. Y los que ustedes conocen de acuicultura, hay muchos diseños y muchas formas de hacerlo. Entonces, empezamos con diseños de línea larga, donde las mujeres usaron materiales locales, colgaron las bolsas, empezaron con ostras pequeñas. Pero rápidamente enfrentamos con problemas. Bueno, primero, la idea era que era un empoderamiento de mujeres, pero las mujeres no sabían nadar. Entonces, ¿cómo vamos a empoderar a ellas si los hombres son los que tienen que hacer la mitad del trabajo? Y luego el otro problema era que nosotros, por conservacionistas y biólogos, dijimos, vamos a trabajar con la Striostrea prismática. Esa es la especie de ostra nativa al oriente, el Pacífico Oriental. Hay mucha demanda comercial para esa especie y no hay gente que lo está cultivando. Entonces, como una convicción, un compromiso conservacionista, escogimos esta especie. Y no la ostra del Pacífico, que es la ajigas, que realmente se consigue en toda parte del mundo y no es nativo a la región. Entonces, cuando vimos los retos técnicos de ese problema, decidimos llevar las dos mujeres de la cooperativa a California a conocer muchas, como 5 granjas de ostra y de moluscos, y de visitar laboratorios en la Universidad de California. Y la idea ahí era muy importante que las mujeres vieran las larvas, porque como no se miran las larvas en el mar, es como muy difícil conceptualmente explicar cómo es el proceso de las ostras. Bueno, regresaron de los Estados Unidos y otra vez las mujeres dedicadas a sus líneas largas, emocionadas y pues cultivando, cosechando cierta cantidad, aunque una cantidad pequeña, y ¡guau! Se pegó huracán Nate. Y es como Amanda, ¿no? Cuando ya las cosas están difíciles, se les pone más difícil. Entonces, las mujeres perdieron todo su cultivo, o sea, perdimos todo un año de trabajo con las líneas largas. Pero bueno, yo diría como un fracaso hasta ahí, pero decidimos continuar. Entonces, encontramos un segundo grupo de mujeres
que están en una comunidad cercana y colindante de la Bahía Salinas, y ahí vamos avanzando con ellas. Y luego, pues, enseñarlos a nadar, porque ya no podemos dejar que los hombres son los que manejan toda la parte de la cosecha y las líneas largas y todo. Entonces, pues ya un buen grupo de ellas sabe nadar y estamos pues muy dedicados a desarrollar esa capacidad. Algo bonito, a pesar de los fracasos que hemos tenido, es que este año compramos de las mujeres, gracias a un donante, compramos de esas mujeres casi 2,000 ostras y pudimos distribuir estas ostras a personas vulnerables en las comunidades durante COVID-19, dando esa comida nutritiva y a la vez dando esa ganancia a las mujeres. Y pues yo les dejo esa foto que es del oriente de El Salvador, donde también existe una fuerte tradición cultural de extracción de ostra de piedra y también donde existe una sobreexplotación del recurso. Lo que me emociona mucho de El Salvador en ese sentido es que hay una capacidad técnica en el laboratorio de acuicultura y hay una buena posibilidad de poder ir más allá con la ostra de piedra, porque en los últimos 3 años hay científicos en Sudamérica, en Ecuador, que han podido avanzar bastante en el desove y el cultivo en laboratorio de la ostra de piedra. Entonces, pues, ese es un ejemplo de un emprendimiento que realmente no ha servido su propósito, que fue inicialmente de enseñar a los pescadores cómo hacer manejo de pesca, pero donde estamos avanzando poco a poco y realmente si llegamos y logramos aprendizaje, podría ser bastante impactante lograr un cultivo a gran escala en la región de Ostión de Piedra. Entonces, pues, esos son dos ejemplos pequeños y yo creo que les quiero dar las gracias. Este es un amigo nuestro, don Carmelo, que nos ayuda en el oriente a conocer las comunidades e ir conociendo la zona, dónde podemos andar, qué podemos hacer con seguridad. Pero realmente El Salvador para mí es un lugar con tanto potencial y con tantos biólogos tan expertos y tan calificados de ser agentes de cambio. Yo realmente estoy muy, muy emocionada y muy agradecida. Que gracias por su tiempo y sorry que hablé mucho. Y estos son donantes, arriba son los donantes que apoyan el proyecto de loro y de los ostras. ¿Preguntas? Muchas gracias, doctora, por la presentación. De verdad que ha sido muy motivadora. En este momento, entonces, Valeria nos va a trasladar las preguntas y los comentarios, saludos también, que nos han hecho a través del Facebook Live. Así que, Vale, nos quedamos contigo. Gracias. Ok, bueno, muchas gracias, doctora Sara. A lo largo de la ponencia salieron un par de preguntas y esperamos que si surgen otras más, también las escriban en los comentarios de Facebook para poder hacerse. La primera pregunta es de parte de Alberto González y dice, felicidades Sara por la presentación. Una pregunta, ¿en El Salvador existen ONGs que trabajan con la conservación de la vida silvestre, pero le es difícil mantener sus programas debido al niño apoyo que de entidades de gobierno? ¿Qué consejo le darías a los colegas para que puedan mantener estos programas y no desanimarse en su objetivo de la conservación? Esa es una muy buena pregunta.
Yo creo que lo he estado pensando mucho porque, como digo, yo veo mucha capacidad entre las organizaciones, pero veo la falta de recursos. No veo que es el rol del gobierno de dar los recursos a las organizaciones. Creo que es el rol de las organizaciones buscar cómo hacerlo. Y ahora es la pregunta clave, ¿cómo hacerlo? Sinceramente, yo pienso que dando la situación económica que de este momento va a ser muy difícil, pero hay que innovar. Y donde yo veo mucho potencial es en los 2 millones de salvadoreños que viven en los Estados Unidos y el exterior. Porque si cada uno de ellos dieran $1 cada año para la conservación en El Salvador, sería $2 millones para los esfuerzos, que es mucho más de lo que actualmente, con lo cual actualmente trabajan los conservacionistas. Entonces, a pesar que nosotros todos queremos romper esas patrones de dinero del norte, del sur y de este, o sea, queremos ya que cada uno seamos autosostenibles, realmente hay más recursos que se mueven en Norteamérica. Entonces, ¿por qué no buscamos cómo conseguir esos, la audiencia y el interés de esos 2 millones de salvadoreños de cómo apoyar, aunque sea por poquitos? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Tenemos otra pregunta de parte de Mars BKZ. Saludos, Sara. Tuvimos el gusto de conocer a Osmar de Paso Pacífico. Trabajamos con la ballena jorobada en Los Cóbanos, El Salvador. Tengo una duda. ¿Cuál sería la diferencia entre un emprendimiento social y una ONG? Y en tu experiencia, ¿cuál tiene mejores resultados para el tema de conservación? Muy buena pregunta. Los emprendimientos social realmente puede ser ONG, puede ser business. Lo que se trata es lograr ese cambio, se trata de resolver un problema específico utilizando soluciones nuevas, innovadoras y logrando un cambio sistemático. Entonces, ese puede ser un business, una empresa que hace eso, o puede ser una organización sin fines de lucro. Hay fortalezas en los ONGs y uno de ellos es podemos pedir donaciones. Podemos decir, regala mi dinero porque quiero ir a estudiar una rana olvidada. Y porque la rana olvidada, nadie le va a invertir dinero a estudiarlo, al menos que posea algún químico para la medicina o algo así. Pero entonces, esa es una ventaja. Entonces, pero por otro lado, poder cobrar una entrada en una tienda o poder vender cosas y enfocar su tiempo a algún tipo de empresa tiene ventajas, porque la ventaja es más fácil generar recursos cuando hay como un modelo económico sostenible detrás de eso. Yo creo que en los últimos como 10 años se ha ido el mundo de emprendimiento social más hacia el business o el sector de business. Sin embargo, se ha visto que a veces se pierden cosas como esa ranita perdida que nadie le importa. Entonces, en la página siguiente yo puse de un documento que se llama Preguntas Claves para Emprendimiento Social. Y una de las preguntas, ¿cuál es el mejor modelo organizativo? Ese documento está en línea, está en inglés, pero es fácil encontrar el documento y tiene un pequeño ejercicio para explorar cuál sería el modelo económico mejor para su idea. Porque realmente ni es uno o el otro, o sea, hay ventajas y desventajas de cada uno. Muchas gracias.
Tenemos claro. Otra pregunta de parte okay. De Omar Herrera. Felicidades por la presentación, Sara. ¿Podrías ampliar claro. Sobre el riesgo que experimentan las poblaciones de Lora Nuca María en El Salvador? Y la otra pregunta es, ¿cree que podremos recuperar las poblaciones de la lora en Metapán o Suchitoto? Ok, ¿cuál fue la primera pregunta de nuevo? Si podría ampliar el riesgo que experimentan las poblaciones de lora Nuca María en El Salvador. Sí, esa es una pregunta muy importante. Según lo que conocemos, a pesar de que la especie se distribuye por todo el país, la mayoría de las subpoblaciones están tan pequeñas, tan disminuidas, que no están, probablemente no están sostenibles. O sea, no se pueden renovar por sí solos o están en un estado crítico que no tienen con quién hacer pareja y cómo agrandecer su población. Y realmente donde hay mayor riesgo es para las poblaciones en el interior, salvo es San Salvador, donde hay una población que aún estamos empezando a conocer, donde realmente es muy interesante, pero es una población que se podría lograr conservar y rescatar. En el norte, en Metapán, es muy interesante porque Metapán tiene algunos de los áreas y los bosques secos tropicales más grandes de Salvador y más importantes. Entonces, tiene todas las condiciones de hábitat y un paisaje muy grande donde los loros podrían viajar de un parche a otro a buscar alimento y dispersar semillas. Entonces, Metapán es hábitat ideal para salvar la lora. Lo que sabemos es que ahí la población es muy pequeña. Aún estamos conociendo qué tan grande, qué tan pequeño. Pero, digamos, si lográramos proteger nidos y lográramos proteger varias parejas en los próximos 5 años, yo creo que hay mucha esperanza para esa población. Y como toda población de vida silvestre fronteriza, seguro va a requerir cierta participación y conocimiento de los amigos en Guatemala, porque posiblemente los loros están forrajeando también en Guatemala, entonces hay que asegurar que todos los sitios de forrajeo, de comida, estén protegidos. Pero en este momento, para mí en El Salvador en general, estamos como en estado de emergencia, donde a pesar de que son muchas estrategias que hay que tener, educación, nidos artificiales, reforestación, no sé qué, realmente es un momento que la urgencia es proteger los nidos naturales que haya y asegurar que tengan éxito. Y para lograr eso, es un trabajo muy enfocado que hay que hacer así en los nidos. Es mi opinión, que no soy experta, pero he ido conociendo en estos 2 años. Muchas gracias. Y tenemos otra pregunta por aquí, de parte de Andy Aguilar. ¿Sí podría hablar acerca o más sobre el término de especie bandera, por favor? Mira, la idea de especie bandera tiene casi 20 años en la conservación. Y lo interesante, hace como 20 años yo hice una presentación en el Congreso de la Sociedad de Biología de Conservación, donde mi presentación era sobre por qué se debe usar el venado cola blanca como especie bandera. Y la razón por la cual se debía, y siempre se debe, es porque los campesinos donde yo he trabajado, les fascina el venado de cola blanca. O sea, lo ama. O sea, es bellísima, provee alimento. Cuando lo miren, se alegren porque ya ven que hay posibilidades de ir de cacería. O sea, es una especie emblemática porque... promueven sensaciones de cariño y amor hacia la naturaleza, ¿no?
Entonces, hay varios papers y ese tema de especie emblemática, la ONG RARE, lo desarrolló esa estrategia de especies emblemáticas hace como 20 años y creo que es muy útil. Y donde nosotros hemos visto como un roce es que, digamos, yo aquí en los Estados Unidos tengo que vender nuestros programas a donantes. Entonces, si yo llego a los donantes y les digo, mira, tenemos una campaña para salvar el venado cola blanca, no, o sea, no me van a dar pelota, ¿no? Van a decir, ah, esa mujer está loca. Porque aquí tenemos venado cola blanca por todo lado y viene a nuestros jardines y nos visita. Y entonces, como que no, hay una dificultad. Lo mismo con la tortuga, las tortugas marinas. Cuando nosotros empezamos, las tortugas marinas realmente eran un tema de conflicto. Y en ese sitio donde trabajamos en Nicaragua hay presencia del ejército con armas, a veces conflictos violentos sobre las tortugas marinas. Pero yo en el exterior puedo vender las tortugas marinas porque ¿quién no ama una tortuga marina? Entonces, realmente de nuestras tres especies emblemáticas que eran mono araña, lora nuca amarilla y tortuga marina, la nuca amarilla era la más adecuada y la más fácil para ser especie emblemática, bandera. Porque ya la gente, por tradición, tiene su lora en su casa y los ama, o sea, aman a las loras. Y mientras que la tortuga marina ahora, o sea, la gente lo ha adoptado como especie bandera. Pero eso creo que ha sido un cambio cultural a través de los 20 años del crecimiento del turismo en Nicaragua. Entonces, no, cuando iniciamos, yo no creo que fue tanto amor por las tortugas. Hoy en día sí hay mucho cariño por las tortugas, pero ese ha sido un proceso a través de los años. Pues así lo veo. No sé si contesté la pregunta, pero... Muchas gracias, doctora. Ahorita vamos a dar un par de saludos y luego vamos a continuar con las preguntas. Okay. Tenemos saludos de parte de Ana Chévez, que dice, hola. Saludos a todos los desde el Paso del Istmo en Nicaragua, donde Paso Pacífico ha venido haciendo un gran trabajo con la naturaleza y la población. También tenemos de parte de Finca La Mate, que dice, muchos saludos desde Finca La Mate, Guatemala. Mario Trejo dice, saludos desde El Salvador. Noé Gómez, saludos desde Nicaragua. Gracias por el apoyo a Paso Pacífico en El Salvador. También tenemos de parte de Aide Morales, que dice, gracias Paso Pacífico desde Nicaragua. Gracias. También tenemos de parte de Marta Iris, un buen trabajo hacen todos. Saludos desde Managua. Gracias. Tenemos otro de Oswaldo Zaballos que también menciona gran trabajo de Paso Pacífico y felicidades a usted. Gracias. Y, bueno, continuamos con una pregunta más y luego continuaré con los demás saludos que quedan. La siguiente pregunta es, ¿se puede incrementar la opción de supervivencia introduciendo otras parejas en Metapán? Esta pregunta la hace Eduardo Arriaza. Bueno, esa es una buena pregunta y para poder contestarlo habría que hacer estudios genéticos de la población que existe en la zona, lo cual no sería muy fácil porque son tan poquitos y todavía no sabemos dónde pasan, habría que captarlos en redes o encontrar sus plumas para recolectarlos. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, dado la urgencia de la situación, debemos enfocar dinero, esfuerzos en proteger los nidos, sabiendo que dentro de pocos años podríamos empezar a hacer un estudio genético, porque los estudios genéticos podrían tardar varios años mientras que se hace el estudio y que se hace un análisis comparativo de otras subpoblaciones. Entonces, pues esa es mi opinión, que la prioridad
dado de que no hay muchos recursos económicos para este esfuerzo y, o sea, en la capacidad científica en el país existe. Lo que no está es los recursos económicos y el tiempo. Y el tiempo más que todo. Estamos contra el reloj para salvar los pocos que queden en vida silvestre. Muchas gracias. Procedemos a otro par de saludos de parte de KJ Lacayo. Dice, saludos desde Ostñal, Nicaragua. Gracias, Sara. Muy feliz de pertenecer a este gran equipo de Paso Pacífico. Gracias. Mira que trabajo con gente maravillosa. Gracias. Vemos que tenemos varios saludos. También tenemos de Osmel Sánchez. Buenas tardes, colegas. Un saludo desde San Miguel. Hola. También tenemos de parte de Oscar Barahona. Saludos y gracias, Sara. Y también tenemos de Eduardo Arriaza Salazar, que igualmente dice saludos desde Ciudad Arce, El Salvador. Muy interesante su charla. Gracias, gracias. Y tenemos otro saludo y una opinión de parte de Celina Dueñas, que dice saludos desde El Salvador. Interesante presentación. Y ella opina que lo primero es definir entre todas las prioridades de conservación. Luego buscar el apoyo del ministerio correspondiente, ya sea con una carta de apoyo, un permiso de investigación o lo que sea. Y creo que la otra opción es elaborar un proyecto y buscar fondos con una fundación ONG. Gracias, Celina. Tenemos otros dos saludos de parte de Titi Perdomo, que dice, gracias por su cariño y visibilizar a El Salvador. Y saludos de parte de Oswaldo Zavallo. Hola. Creo que hasta aquí finalizamos los saludos y las preguntas. Muchas gracias por sus respuestas. La verdad nos ha aclarado bastantes cosas y muchas gracias por su presentación. Ahorita Alejandra continuará para finalizar la presentación. Gracias, Valeria. Gracias. Sí, muchas gracias. Solo quisiera leer un último saludo de Julio César Collado Vanegas. Dice, saludos Sara, muy interesante presentación. Saludos del parque, de los guardaparques de Playa de Paso Pacífico. Era el último mensajito que recibíamos. Bueno, agradecemos la participación de cada uno. Sin duda esta conferencia ha sido muy motivadora y esperamos que en el futuro podamos repetir esta experiencia. Gracias al público por las preguntas generadas y a usted, doctora, por compartir su tiempo con nosotros. Antes de finalizar, solo queremos extenderles una invitación para que el día de mañana nos acompañen. Para que el día de mañana nos acompañen a la conferencia virtual que va a dictar el ingeniero Jorge Oviedo. Nos va a hablar sobre la reactivación socioambiental y económica después del COVID-19 en El Salvador. Lo vamos a estar transmitiendo siempre por Facebook Live a través de la página de COVIES El Salvador. Y recordarles también que ya tenemos canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Colegio Salvadoreño de Biólogos. Y todos los días estamos actualizando las conferencias por si ha habido una que no han podido ver, ya se encuentra en línea y la pueden revisar las veces que ustedes quieran. También nos pueden ayudar compartiendo los afiches de las conferencias que hacen falta para que podamos llegar a un público más amplio. Sin nada más que agregar, le reiteramos nuestro agradecimiento a ustedes, los participantes, y a usted, doctora, por el tiempo y los aportes que también nos ha dado a través de la experiencia que ha tenido con Paso Pacífico. Muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos y felicidades a todos los biólogos salvadoreños. Gracias.